Egunon eta eskerrik asko aurtengo Global Innovation Day jardunaldian parte hartzeko gonbidatzeagatik. Gaurko, enpresa txiki eta ertainentzat zuzentzen da bereziki. Kontuan hartu behar dugu, enpresa txiki eta ertainek gure herrialderan berrikuntzarako odol sistema eratzen dutela. Oraingoan, aukero izango dute berrikuntzan liderrak diren enpresa txiki eta ertainen esperientzietara hurbiltzeko. Aukera izango dute alaber, bertatik bertara, ezagutzeko Euskal Administrazioek enpresa txiki eta ertainen berrikuntza sustatzeko dituzten laguntza programak. Jardunaldi, emankor eta onuragarria izango delakoan nago. Tengo 10 minutos de intervención, así que me van a permitir que me centre en transmitirles tres únicos mensajes que quiero compartir con ustedes. El primero, la innovación no es una opción. Lo digo sin ningún atisbo de duda. La innovación es la única alternativa de supervivencia. Euskadi será innovadora o no será, así de claro. En los últimos 30 años hemos atravesado diferentes crisis económicas y hemos tenido que dar respuesta a grandes desafíos. Citaré los tres más significativos que están en la mente de todos. En los años 80 afrontamos la reconversión industrial de un tejido productivo tecnológicamente obsoleto y con escaso valor añadido. En los 90 superamos con éxito la dura prueba de competitividad que supuso la entrada en el mercado común que se había producido en 1986. En la actualidad aún estamos saliendo de la mayor crisis económica y financiera global de nuestra reciente historia económica. En estos últimos 30 años hemos conocido tasas de paro del 25%, caídas consecutivas de nuestro PIB, cierres de empresas, momentos de desesperanza. Y a pesar de todo, aquí estamos. Llevamos creciendo 4 años consecutivos. El año pasado, 2017, nuestro PIB se situó en 78.000 millones de euros, el más elevado de nuestra historia. Está creciendo el número de empresas. Se crea empleo, se está reduciendo la tasa de paro en línea con el objetivo de situarlo por debajo del 10%. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo ha sido posible? Pues simplemente reinventándonos una y otra vez, una y otra vez. Nuevos proyectos emblemáticos como este Palacio Cursal, el Museo Guggenheim, nuevos parques tecnológicos, nuevos centros tecnológicos, nuevas infraestructuras de comunicaciones, nuevas empresas, nuevos productos, nuevos mercados en los que antes no estábamos. Nuevo, nuevo, nuevo. Eso es la innovación. La innovación no es simplemente una palabra recurrente en los medios de comunicación. No es algo que hacen las empresas multinacionales. Como país, tenemos incorporada la innovación en nuestro ADN desde los albores de los tiempos. ¿Cuántos pueblos tan antiguos o más que el nuestro han desaparecido? ¿Cuántas civilizaciones han dejado de existir? Nosotros seguimos aquí. ¿Por qué razón? Posiblemente es por varios motivos, pero especialmente por nuestra capacidad de adaptación. Adaptarse o morir, eso es precisamente la innovación. Hacer cosas nuevas, adelantándonos a los demás. Ofrecer soluciones distintas en sectores tradicionales. Situarnos a la vanguardia de las nuevas tecnologías que han transformado y están transformando el mundo. Ese es el reto al que ahora nos volvemos a enfrentar. De nuevo nos toca reinventarnos. Segundo mensaje. Estamos haciendo los deberes, sí, pero los demás también corren, y mucho. El mundo entero está cambiando a una velocidad de vértigo. Posiblemente en los últimos 30 años se ha producido la mutación científica y tecnológica más grande de la historia reciente de la humanidad. La humanidad, por primera vez en su historia, está conectada en tiempo real. Y eso es el origen imparable de una revolución tecnológica y social sin precedentes. La digitalización es una fuente poderosa de nuevas ideas, de nuevos sectores, de nuevas empresas, nuevas aplicaciones para la salud, nuevos alimentos, nuevos procesos de fabricación, nuevas formas incluso de entender las relaciones sociales. Otra vez la palabra nuevo. Todo se acelera exponencialmente.
En este escenario, en Euskadi, estamos haciendo los deberes. En diciembre del 2014 aprobamos un plan de ciencia, tecnología e innovación con la mirada puesta en el 2020. Comprometimos una inversión pública-privada de 11.000 millones de euros. Nuestro objetivo es alinear nuestras capacidades científico, tecnológicas y empresariales en una estrategia de especialización inteligente, la que se conoce como estrategia RIS3-Euskadi. Hemos fijado tres prioridades estratégicas: la fabricación avanzada, la energía y la biosalud. Además, hemos establecido cuatro territorios de oportunidad: alimentación, ecosistemas, hábitat urbano y las conocidas como ICC, industrias culturales y creativas. Todo ello cruzado por el nuevo escenario de la digitalización y sus repercusiones en todos los sectores. Bien, acabamos de cruzar el ecuador de este plan. ¿Cuál es el balance? El balance de esta primera etapa es positivo. Hemos aumentado la cualificación de las personas investigadoras, hemos incrementado el número de patentes y de publicaciones científicas, ha crecido la venta de productos de alta y media tecnología, estamos comprometidos con el desarrollo de 100 proyectos estratégicos de innovación. Euskadi es reconocida como una región innovadora en la Unión Europea. Podemos decir que estamos en el buen camino. La pregunta es, ¿es esto suficiente? La respuesta es no, sin eufemismos ni autocomplacencias. Estamos simplemente en mitad de la tabla. Nuestra inversión en I+D sigue por debajo de la media europea y nuestras actividades de innovación, especialmente en los ámbitos de comercialización y de organización empresarial, se sitúan en la parte más baja de la tabla. Esto nos da pie al tercer y último mensaje. Bueno, realmente no es un mensaje, es una llamada de atención, un reto colectivo. Situar a Euskadi entre las 50 regiones más innovadoras de Europa. Es un reto de supervivencia. No es suficiente con estar entre los buenos. Tenemos que estar entre los mejores, o corremos el riesgo de asomarnos al descenso. ¿Cuáles son las claves para alcanzar este objetivo colectivo? En mi opinión, tres claves. La primera clave, inversión. La I+D no es un gasto, es una inversión, la más importante de todas. El mañana no se va a construir sobre los activos materiales, se va a construir sobre el conocimiento. Desde el Gobierno nos hemos comprometido en aumentar en un 5% anual la inversión en innovación. Esto no es suficiente. Nos tienen que acompañar también las empresas. Si todos nos comprometemos en ese esfuerzo de forma continuada, estaremos en el buen camino para situarnos a la cabeza de la innovación en Europa. No es necesario dar tirones. Lo importante es mantener de forma constante el esfuerzo. Primera clave, inversión. Segunda clave, personas. La innovación no la hacen las máquinas, la hacen las personas. Esto que parece una tautología, es necesario repetirlo, porque se suele olvidar. No he dicho investigadores, he dicho personas. Todas. Todos podemos y debemos aportar para hacer cosas nuevas cada día en nuestro propio puesto de trabajo. Y cuando pienso en personas, pienso especialmente en la incorporación de jóvenes y también de mujeres en el mundo de la industria y de la empresa. La mayor parte del 65% de las tesis doctorales de la Universidad Vasca son presentadas por mujeres. En cambio, de las 12.000 personas a dedicación plena que tenemos en labores de investigación en Euskadi, solo el 35% son mujeres. Para reducir ese gap, en los próximos años necesitaremos incorporar al menos un 10% más de mujeres en el sistema, es decir, 1.200 mujeres más en tareas de I+D, tanto en el mundo académico como en el mundo tecnológico o en el mundo de la empresa. Primera clave, inversión. Segunda clave, personas. Tercera clave, pymes. Las pequeñas y medianas empresas vascas tienen la llave para hacer de Euskadi una de las 50 regiones más innovadoras de Europa. No me refiero a la realización de grandes proyectos estratégicos de investigación. Me refiero a la I pequeña, la I de la innovación cotidiana, la de todos los días. La I de la mejora continua, la I de la innovación en marketing, la I de la innovación en la organización empresarial, la I de la incorporación de las personas a la gestión y a los resultados empresariales. Se acabó aquello de que uno piensa y los demás trabajan. Ese es un modelo obsoleto de la pasada revolución industrial.
Todos y todas tenemos la capacidad de aportar nuestro granito de innovación. Termino con un resumen de conclusiones. La innovación no es una opción, es una necesidad de supervivencia. En Euskadi estamos haciendo los deberes, pero los demás también corren y corren mucho. Tenemos un reto colectivo, situarnos entre las 50 primeras regiones más innovadoras de Europa. Eso implica correr más que los demás. Irenaia da, Global Innovation de Yau, lagungarria izatea enpresa txiki eta ertainak berrikuntzara hurbiltzeko. Horixe baita, hain zuzen, herrialde gisa dugun erronka itxaropentsuenetako bat. La excelencia no es un acto, es un proceso. Todos estamos comprometidos en este proceso colectivo. Si trabajamos juntos, podemos conseguirlo. Eskerrik asko.